Buenas tardes, genios, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo directo. ¿Cómo va todo? Espero que estéis bien. Yo también estoy aquí con ganitas. Así que bueno, ya sabéis que hacemos directo más corto, los martes siempre es así. Pero bueno, tenía pensado, a ver, es que hay que hacer o al principio o al final hay que hablar rápidamente lo de los emoticonos del canal. Para tomar yo nota. Y entonces ya ponerme a trabajar un poco en lo que sería el diseño, o sea, hay que hacerle alguna animación tipo GIF o algo, pues para poderlo hacer, ¿vale? Así que bueno, lo que vosotros queráis, ¿de acuerdo, genios? Saludo por ahí para San Vicentino, otro para Niquito 85, 95, perdón, Agustín de Man, Mano Controller, un saludo por ahí para Quitos 84, Cardenal BTK, Migui, saludo para Don Mijote, Almkirk. Saludo por ahí para Super Unknown, San Yao. Saludo para Adrián Magic, Carlos CML, King Soul, Enric Bass, Joaquín. Saludo por ahí para Fromerón. Otro para Hugo Gómez. Saludo para Glacius, Fernando 64, Irhan, Docking. Sí, estáis comentando lo de Cyberpunk, ¿no? No lo he visto, pero he leído un poquito el resumen, ¿vale? Para lo de Next Gen. Solo por ahí para Seba, Ciclón, Ralos TV, Johnny Jones, Rubenchu, Twichetto, Pato Rey, Eye of the Bubiyolder. Un abrazo también por ahí para Carlos CTO y para Super Unknown. Gracias, genios, a los dos. Esto para pagarle los palos a Almeida. Estaba pensando una cosa, genios. A lo mejor hay gente a la que no le ha dado tiempo a ver el World Tour todavía. Porque hace 24 horas que lo publiqué. Entonces, a lo mejor estaba pensando... Se me está ocurriendo ahora mismo, ¿eh? Que tendríamos que no hacer ningún tipo de spoiler. Que aun diciendo esto, se van a escapar spoilers seguramente. Porque va a entrar gente luego dentro de 40 minutos. Y ¿sabéis lo que os quiero decir? Va a entrar gente dentro de 40 minutos y va a decir algo seguramente también. Pero por lo menos para los que estemos ya por aquí, a lo mejor sería bueno no... Claro, claro. Porque estoy viendo ya por ahí algunos comentarios en el chat, claro, de gente que todavía no lo ha visto entero. Exactamente. Podemos hacer eso, ¿eh? Yo lo he vivido un tirón. Sí, es que además lo que dice Dani Spal, es que además es un vídeo largo. Claro. Bueno, y si queréis luego ya el jueves. Ya el jueves, quien no lo haya visto el jueves, pues... Pues es su problema, ¿no? Pero lo podemos hacer así si queréis. Solo para Winder GT, otro para Kiniko Mantaro, Pixolo, un ardo también por ahí para Piri Astur. Solito para Diego Ardon, Witiza Pro, Neufoy. Claro, vamos a hacer tregua. Si esto hubiera sido el jueves, pues entonces no pasa nada. Pero es 24 horas. Ni siquiera hace 24 horas todavía, de hecho, que se publicó, o sea que... Pon un letrerito o algo. No, bueno, tampoco voy a poner nada, pero... ¿Sabéis lo que os digo? Nardo para Ricky Chile. Pero sí, muy grande, hombre, muy grande Almeida, siempre muy grande. Solo para Chucky Naos, SS de Mura, Nerkin, Pato Rey. Voy a preguntar ahí en el chat brevemente. ¿Qué emoji tendríamos que poner como obligatorio? Tened en cuenta que tenemos hueco para 22, 25 emojis aproximadamente. Entonces, lo único que creo que no podemos poner... bueno, no sé si podemos o no, porque tenemos a Torrente, por ejemplo. Pero deberíamos intentar no poner personajes públicos y no sé, a lo mejor plantear algún GIF, alguna cosita. Rápidamente, nada, en 5 minutos, no más de 5 minutos. Richard La Ruina, dicen por ahí. Voy a ir apuntando, ¿eh? Richard La Ruina. Sí, es cierto que está puesto todavía por aquí lo de Lobby Sin Dier. Un solo para Retro Nostalgia. Leo JP. Agradecería, genio, que cuando entres a lo... Te lo digo a bien, ¿eh? Pero lo digo porque llevo ya unos directos observando esto que has hecho aquí, por ejemplo. Que dices qué tenemos que poner de título del directo, qué temas tenemos que hablar en el directo. Yo agradecería y creo que además disfrutarías más de los directos si simplemente te integras en la conversación del chat y vas un poco viviendo lo que comentemos sobre la marcha, ¿vale? Yo creo que así sería más divertido.
Vale, American Slow veo por ahí, ¿no? Venga, American Slow. Sí, American Slow podremos hacer alguno, digo yo. Creo que hay 20-22, ¿eh? No, pero no, a lo mejor lo de broma es hoy, pero el otro día comentaste que teníamos que hablar de Vampire Survivors, el otro día dijiste que teníamos que hablar de Dying Light. Tú simplemente intégrate en el chat, genio. Castellanos. Peacock. Este es el de Visage, ¿no? Voy a ir apuntando sugerencias, ¿eh? Peacock. Una botella de Ocarvallo. No se va a distinguir. Tened en cuenta el tamaño de los emoticonos, ¿eh, genios? Mira, tened en cuenta, estos son los que tenemos ahora mismo. Tened en cuenta el... Que ese es el tamaño. Entonces, una botella de Carballo, yo creo que no se va a ver. Basili ya tiene. Basili es que ya tiene emoji. Genios. Milf Tank. Una matrícula para la lectura de matrícula. Eso está bien, ¿eh? Pero qué pongo, la matrícula de un coche o... Es que... Claro, la cosa es que se tendría que distinguir, ¿eh? Sí, podemos hacer Don Mijote algún animado. Yo creo que si fuese algún animado, tendría que ser algo ya de... Mucha trile... O sea, algo ya de algo muy popular. Torrente sacando la pistola. O... Es que no sé si esas cosas se pueden hacer. No sé si se pueden meter cositas de... Refund, vale. A lo mejor de Refund podría ser un GIF animado como con un cartel que ponga Refund como con lucecitas de colores. Para que se vea bien el rollo Refund. Un ardo por ahí para Sherp, otro para Big Sebache. Un ardo para los dos, ¿eh, genios? Almeida sacando la cartera. Eso es que no se va a distinguir. Un chupito, Matures. Esto lo hablamos en 5 minutos y saltamos, ¿eh? Morralla. No, no, no hay encuesta, no hay encuesta porque como son veintitantos los que podemos hacer. Si yo es aquí para tomar, esto es como un poco de brainstorm del chat. Emoji de Spectrum. Pues, hombre, a ver, es que de sistemas podríamos hacer muchos. Genios. A ver, si está por ahí Leo JP, a ver si se le ocurre alguno. Venga, Leo, que esto es el tema. Emoji de caramelos. Solo para Alfon, otro para Sugaru Ronin, Mejías. Algunos para... Uno podría ser para la ruleta. Sí, eso sí podría ser. Una ruleta girando. Uno de Kobe en 8 bits. ¿Qué pasa? Que jugadores y tal... Yo tomo nota, ¿eh? Pero luego a lo mejor estos se descartarán. Porque, claro, es que ya estoy leyendo por ahí a King Fengua, Bordalás. Deportistas o personajes públicos tendríamos que intentar evitarlo. Genios. Rajoy también. Rajoy deberíamos intentar evitar. Porque como hagamos uno de Rajoy, lo vais a poner todos, tío. Lo vais a spamear todos. Un emoji de Rajoy es que es lo que digo. O sea, a ver, seguro que hay hasta GIFs y todo el tema. Plumilla, vale. Con la palabra plumilla. Perfecto. Me parece bien. Un abrazo por ahí para señor mayor, ¿eh? Un abrazo, genio. Muchísimas gracias. Hemos comentado que estaréis entrando muchos ahora. Que vamos a intentar. Como hace solamente 24 horas que se ha publicado el World Tour, doy por hecho que mucha gente todavía no lo ha podido ver. Intentaremos evitar los spoilers, ¿vale? Más que nada por toda aquella gente que no lo haya visto. Uno de Miguel Bosé. Personajes públicos, yo creo que no. Putos niños. Ese me gusta. Sí. Claro, es que a lo mejor también tendría que haber de frases mías, ¿no? De... Frases mías podría haber. Algún Pokémon sí podríamos poner, ¿no? Hutud, ¿no? He visto por ahí que lo ha puesto. Ketchup. Ash. Sí. Hutud, ¿no? Uno para los Rat Kids, ¿vale? Esto es aquí en global, ¿eh? Uno de un bubillo. Uno de Daimiel. Boomer. A ver, voy apuntando. Luego muchos los voy a descartar, ¿eh? Porque tenemos, pero no tenemos tampoco para hacer 200, pero... Me pregunta por ahí, por cierto, Nerkin. Y os traslado a la pregunta a vosotros también.
Me pregunta Nerkin si tendría éxito hoy en día un Neoturf 2. Probablemente no. Porque Windjammers 2. Es verdad también que Windjammers, un poco el problema que ha tenido ha sido el delay, ¿no? Que hay en el online. Neoturf a lo mejor no dependería tanto del delay, porque probablemente sería más para single player. O en caso que jugases contra gente en un modo torneo, a 4, por ejemplo, cada uno iría haciendo sus golpes por su cuenta, ¿no? Entonces a lo mejor no sería tan crítico el tema del lag, ¿no? Pero. En fin, bueno. Un abrazo por ahí también para Obi Dante Novi, ¿eh? Y para Bichiro. Bad Arch. Mamut. ¿Queréis uno de...? Hostia, lo de Mamut el otro día fue increíble, ¿eh? Mamut. ¡Guau! Uno de Play 2. Y también es lo que dice Pixolo. Es decir, aunque el delay no afectaría tanto en Neoturf, pero posiblemente Windjammers es un juego más atractivo por el componente que tiene un poquito más de competición y no ha tenido mucho éxito. Os digo ya también, esta noche, precisamente voy a subir un vídeo en el canal en Generación Actual de unas partiditas de Windjammers, porque en lo que es en YouTube hace ya bastantes semanas que hicimos las partidas online. Y claro, me he puesto a jugar hoy, que era el mediodía, antes de la hora de la comida, y no había mucha gente online, la verdad. Entonces yo creo que también el juego, a medida que, cuando se pasen por aquí 2 meses, a saber la gente que quedará jugándolo. Porque es un juego de Game Pass. O sea que. Un vaso de batido, venga. Batido. Saludo por ahí para Tonino, Víctor Skywalker. Sí, Pokémon podremos poner algo, sí. Uno de Slocune, uno de Trilería. Unos calzoncillos con pe. Va, pero ¿cómo hacemos eso? Es muy buena, dice SBC, unos calzoncillos con pesetaza. Estoy apuntándolo todo aquí, ¿eh? Estoy apuntando ahí varias de las ideas que estoy viendo en el chat. A ver, calzoncillos con pesetaza. No sé si esto funcionaría, pero. Unos calcetines blancos, eso sí. Calcetines blancos. Mira, que esto es aquí trabajo grupal, ¿eh? Uno del logo de los Knicks. No sé si eso nos permitirían hacerlo, ¿eh? Es que yo creo que las cosas que tengan cierta propiedad no se pueden hacer. Bueno, los calcetines blancos sí, pues porque al final da igual, ¿no? Una cagarruta, ¿no? Dice por ahí Alfonso, sí, calzoncillos o cagarro. Vale, me parece bien. Saludo para Sancho, otro para Oso90210, Kowalski. Colacao, no, Colacao está prohibido. Un Nesquik sí lo puedo hacer. Colacao no vamos a hacer aquí. Nesquik es que ya está como insignia, entonces prefiero mantenerlo como insignia, pero. Gambare Goemon. La típica caca de Arale. Un chupito. Sí, chupito podemos hacer algo. Un nevadito. Bueno, algún polvo. Lo he leído por ahí, ¿no? Polvorones he puesto, ¿no? Uno de Sensible Golo Soccer para cuando hagas directo. Vale, genio. Bueno, filipino falso. Un coche de choque. Un bailecito. Cuidado. Propone Cotrof el bailecito de Street of Rage 4. Ojo, ¿eh? Claro, ¿sabéis qué podría hacer animado también? Lo de Karmalón, que tenemos el sonido, podríamos hacer el Karmalón cuando yo hice. Eso sí lo puedo hacer, ¿eh? Sí, ese sí podría estar bien. Animados creo que nos dejan meter 5. GIFs, o sea, lo que serían GIFs. La bandera de Portugal con una toalla. Vale, veo buenas ideas aquí en el chat, ¿eh? Veo buenas ideas. Unas canicas, sí, unas canicas hay que poner. Lo cual me recuerda que hoy probablemente no va a poder ser porque hoy es un directo cortito. Que tengo unas Mystery Keys. Tengo bastantes, de hecho. Para sortear la próxima vez que salgan canicas. Un abrazo por ahí para Javillo93. Un abrazo, Javillo. Muchísimas gracias, tío. Bienvenido. Y claro, las Mystery Keys. Eso tiene unos ratios como si fuesen sobres del FIFA o de cualquier juego. Y entonces, al que gane, le daremos Mystery Key, pero no sabemos lo que le puede tocar. Es decir, te puede tocar un mierdón indie de estos de 40 céntimos o te puede tocar un triple A de 60 mortadelos. Eso es un poco azar, ¿vale? Eso ya para el siguiente día que hagamos. Sí, unos guantes de boxeo, perfecto. Vale. Caldo de garbanzos.
Canicas o bola de petanca. Vale, bueno, veo que hay buenas ideas, así que... Pues todo esto sí, los refunds lo he apuntado también. He apuntado como 40, 40 emojis. Y los animados entonces, genios. Mira, animados tengo Street of Rage 4, el bailecito. Carmalón. Podría ser algún susto, ¿no? Algún susto de... De estos de la época de Outlast. O algo así, ¿no? Algún bueno. Sí. Alguno de eso podemos hacer. Y ya no sé si podríamos hacer algún... Sí, algún guía. Sí, exactamente. Un taxi francés. Algún emoji de visage. Es que yo creo que si hacemos lo de alguna pesetaza ya está bien. No, la ruleta girando, es cierto, sí. Ese también lo he apuntado antes. Serían cuatro. Ruleta girando. Claro, y a lo mejor el refund podríamos hacerlo también como un GIF. Para que el refund fuese como un cartel, como os he dicho, con unas lucecitas de colores y que fuesen cambiando las luces. Eso podría estar bien, ¿no? Yo creo que el refund podría ser uno de los cinco animados. Vale. Jack Spa. O yo diciendo refund. Es que tampoco sé exactamente los GIFs si tendrán algún límite de tamaño o algo. Lo digo por la duración que pueda tener la animación. No sé cuánto podrá durar, ¿vale? Una foto de los bubillos. No, hombre, eso no se puede hacer, gené. Eso está... No podemos poner aquí la foto real de una persona. Pero molaría. Vale, genios, pues ya está. Mejor dicho por mí. Es que no sé si podría... No sé si podría decirlo yo de cuando lo dije y un cartel de... Es que eso no se va a distinguir. Eso no se va a distinguir, genios. Sería la leche. Sí, pero nos podrían meter un paquetón. La leche sería, pero... Almeida levantando una copa. Bueno, las Olsen. Buah, eso es muy gordo. Demasiados derechos de imagen. Son capaces de meternos un puro. Uno de Pepsi Man. Don Paquetón. ¿Qué ha dicho Don Paquetón? No, pues esto, genios, puede estar bien. Un GIF tuyo señalando a la cámara. Sí, es que luego GIFs míos. Sí, cosas mías también puedo poner varias. Haciendo gestos, o así, o así, o así. Ya, ya veremos, ya veremos. Uno de Yusef Ali. Es que no sabemos, yo no sé la cara de Yusef Ali, pero de Mamut sí que haremos uno. Bueno, genios, bien. Bien. Ya miraré luego exactamente los que hay de límite. Creo que son 24 o 26, algo así. ¿Vale? Un abrazo para JJ Baré. Un abrazo, Jay. Muchísimas gracias, tío. Las Olsen, pero en píxel. Pero entonces no son las Olsen. Tienen que ser las auténticas maricatis, ¿no? Un abrazo también por ahí para Rob Caniel. 46 meses por aquí, tío. Casi 4 años. Increíble. Sí, lo de la matrícula, sí. Bueno, genios. Quito la música. Quito la musiquita. Dice por ahí Nikito que ayer hizo trilería. Perfecto. Dice que ayer... Pero no hagas eso, Nikito, porque te puedo buscar un problema, genio. Dice que ayer le pedí permiso a la jefa para salir antes, porque iba a estar con la novia, pero en realidad era para ver el World Tour. Vale, pues, genios, hablando de esto, me quedé con ganas de algo más ayer. Esto supongo que lo conoceréis, ¿no? ¿Conocéis esto, no? Esto aquí. ¿Le podemos echar una partidita a esto? Que me quedé ahí un poquito con... Anda, anda. Cuidado, ¿eh? Este mola, este mola, este mola, este mola. Este es una maravilla de juego también, ¿eh? Lo que no sé si el volumen estará muy alto. ¿Está alto el volumen, genios? Un abrazo por ahí para Moyo y otro para Pedro Herrero. Dice primer año y los que quedan, genio. Un abrazo muy grande, Pedro. Muchísimas gracias, ¿eh?
Espero que te lo pases bien por aquí. Está perfecto, me dice Sukiwaki. Me fío. El otro día, Suki, el domingo nos faltó tu opinión. Claro, es que... Bueno, ¿a quién vamos a elegir, por cierto? Ojo, ¿eh? ¿Quién vamos a elegir, genios? Yo normalmente elegía a Estados Unidos, pero... A los chinos, dicen por ahí, no, pero chino. Elegimos a España, genio. España es de los peores equipos de Street Hoop. Sí, porque estuvimos haciendo lo de Love is in the Air. Y entonces había en el juego este de Richard La Ruina. Le estaba pidiendo yo opiniones al chat en todo momento de qué opción elegir. Entonces había demasiada trilería. Joder, España no mete ni un triple aquí, ¿eh? Madre mía. Y nos faltó un poco de criterio femenino en algunos momentos. Había demasiadas respuestas. Había demasiada trilería en el chat. Ay, buen robo. Voy a tirar otra vez de tres, pero es el último, ¿eh? Nada, nada. Encima nos taponan. Claro, pero es que Hong Kong, quien se elija a Hong Kong en este juego, genios, es un poco loser. O sea, quiero decirte, claro. Hong Kong, que es el que más triples tiene, Francia también está muy bien. Aquí el mérito es pillarse Estados Unidos y cositas así que no tienen tiro de tres, no tienen nada de tiro de tres. Bueno, por cierto, no sé, que hemos metido modo. No me ha dado tiempo a tirar. Hemos metido el modo este 0 de 4 España en triples, ¿eh? El modo este normal, ¿no? Es que aquí he jugado alguna partida en high score, pero no he jugado. No he jugado muchas tampoco. Claro, Taiwán salta poco. Efectivamente, es lo que dice Kotrov. Es bueno que los equipos salten poco, porque a la hora de hacer la animación del mate. ¿Ves? Esa animación de mate es muy lenta. Ha estado mucho tiempo en el aire. Lo que pasa es que este es el primer partido. Si esto fuese el quinto o el sexto partido, nos coloca una chapa Corea que nos quedamos ciegos. ¿Entendéis? Entonces, claro, cuanto más corta sea la animación del salto para machacar, muchísimo mejor. A menos que hagas alley-oops. Que también se pueden hacer alley-oops por aquí. Ahí está. Bueno, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Que le lanzo el alley-oop. Eso ha sido lamentable, ¿eh? ¿Habéis visto que no ha querido machacarla? Ha hecho la bandejita. Saludo por ahí para... Obvi tienes que mandarlo sin comillas, Obi. T tiene que ser... No sé si es que alguien estaba preguntando, pero es sin comillas. Pedazo de alley-oop, claro. Ha salido bien, lo que es el pasador lo ha hecho bien, pero el que tenía que rematar la jugada ha hecho el ridículo ahí. Un saludo por ahí para Paquito Alcántara. Sí, lo llega, pero no me iban mucho los NBA Street, ¿eh? No, no me iban mucho, genio. Bueno, aquí los primeros partidos no son muy complicados. En Neo Geo, dice que en Neo Geo todos los juegos deportivos top. Bueno, es que de deportes había poca cosa, realmente. O sea, el 80% del catálogo son fighters, ¿no? O sea que... En fin. Vamos, que no... Claro, está... O sea, así de rollo deportivo está este, está Super Sidekicks, está Soccer Brawl, está... O por supuesto Neo Tour Masters. Pero me refiero que hay 6, 7 y andando. Siempre he contado estos equipos, por ejemplo, con un equipo como España, las bandejitas funcionan muy bien, porque no hay que... Un triple de España, meterán el primero. ¡Ay, ay! ¡Primer triple de España! ¡Vamos, vamos! Muchas veces cuando vas a taponar consigues alterar el tiro, pero tampoco es fácil. Un abrazo por ahí para José KDJ, 3 libros total, 44 meses, y otro para Paul23. Me dice Paul, 15 meses por acá. Muchísimas gracias, tío, por esos 15 meses, ¿eh? Y bueno, José ya 44, ya no decimos nada, ¿no?
No había uno de balón prisionero, estaba en... A ver, había alguno más, es que no los hemos dicho todos. Había alguno más. Bueno, Super Psychics para empezar había varios, ¿eh? Pero vamos, que estaban muy bien, o sea, son juegos que son clásicos también de la época, o sea que... El de bolos, cuidado, sí. League Bowling, ese me gusta mucho. Muy sencillito, pero me gusta muchísimo League Bowling, cierto, cierto. Ese posiblemente es el juego más básico a nivel deportes de Neo Geo. Pero... Sí. Bueno, 20 puntos en la primera parte está muy bien, ¿eh? Dice Poshpaz, la china a la que le robaba Netflix ha cambiado la contraseña. Que la has decir la contraseña. Poshpaz. Y de béisbol, claro, si veis me estoy dejando, claro. Está Baseball Stars, claro. No, no, está Super Baseball, claro. O sea, claro, hay muchos juegos. Pero bueno, lo dicho, genios, que a ver, aquí elegirte Taiwán. Claro, si quieres hacer puntos, es pillarte a Taiwán. Que yo en este juego, o sea, con Taiwán, no sé cuál será mi récord. A lo mejor 2,80, 2,90. Yo creo que a 300 no he llegado nunca, pero por poquito. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces, claro, si quieres hacer puntos, obviamente, es Taiwán o Francia, alguno de estos. Sí, no, no, son muy buenos. Bueno, a ver, es que el catálogo. Mierda. Estábamos dentro de. El catálogo Neo Geo está increíble todo. Lo único malo, claro, de manera egoísta ahora, viéndolo con el paso del tiempo, pero es lógico porque esto eran juegos de recreativa con un concepto arcade. Lo malo es que no tuviesen más variedad de géneros. Qué bonito ese mate, ¿eh? Hay mucho material, pero claro, el problema es ese. Que hay muchos juegos de lucha en este caso. Con las posibilidades de la máquina, imagínate, ¿no? Dice por ahí Manuel Navarro que le dio mucho a esto. Yo esto no, no sé. Porque este yo no. Este yo en la época, o sea, sí que lo vi alguna vez, pero yo este en la época no. O sea, en recreativas a este yo no le di prácticamente nada a este juego. Y no sé si alguno aquí lo visteis en arcades y tal, pero. Pero este yo luego, es más, este es de los que yo jugué ya pues toda la época ya lo que fue Cayus y todo esto. Era de esos primeros grandes juegos, ¿no? Que. En Taiwán todo el mundo está obsesionado con el básquet, dice. Por ahí Poshpaz. Sí, la verdad es que en los países estos de Asia hay mucha. Mucha afición por el básquet, ¿eh? Un abrazo por ahí para Romero, tío, Alan. Menuda Super Bowl, ¿eh? Increíble. Increíble Super Bowl, tío. La veríais muchos, ¿no? La. Dice por ahí GJ que estaba en muchos bares. Que. Yo realmente tengo que decir. A mí ninguno de los dos equipos me. O sea, no, no tengo ninguna simpatía especial. Ni por los Rams. ni por los Bengals. Pero sí es cierto. Que Matthew Stafford. Siempre, no sé, me ha gustado mucho porque. De hecho, no sé si os acordáis alguna vez de hace muchos años, de cuando hacíamos Madden, que hacíamos algún vídeo de Madden, de Ultimate Team incluso, en generación actual. Y yo en Ultimate Team, casi todos los años, en Madden Ultimate Team, mi quarterback, siempre el primero que pillaba era Stafford. No sé, siempre me cayó bien Matthew Stafford. Así que bueno, un abrazo por ahí para Vanaplay, muchas gracias, tío. Otro para Romero, lo dicho. El año que viene toca a Baileys para el World Tour. Sí. No spoiléis mucho, estábamos comentando, no spoiléis mucho del World Tour porque hay gente que igual no le ha dado tiempo a verlo. Como lo publiqué hace un día solo, pues. Por si acaso, ¿vale? Que aún así alguno se escapará, pero. Aparte yo es que los Rams nos tangaron nuestra primera Super Bowl. Un abrazo por ahí para Robbery y otro para el Mago 85. Y de que ha estado bastante inactivo por aquí últimamente. Nada, tío, nada, tú no te preocupes. Esto es normal. O sea, tener una comunidad adulta es una de las cosas que tiene. Forma parte del trato, por así decirlo, ¿no? Que la gente pues tiene sus obligaciones. Yo también las tengo, como es lógico. Entonces, bueno.
Pero ahí vamos haciendo, ahí vamos haciendo. La verdad es que menudos trileros estamos hechos, ¿eh? Ya no lanzo más alley-oops porque he visto que España está un poquito fría, ¿no? Esta es la China de. Aquí juega el primo de a quien le quita el wifi. No sé qué le ha dicho. ¿Qué le ha dicho? ¿Pospaz? ¿Pospaz lo ha dicho lo de la. ¿Quién ha dicho lo de la China? ¿Quién ha dicho lo de que la China? Creo que ha sido Pospaz, ¿no? Que ha cortado la. Que ha cambiado la clave de internet, la China. Pospaz ha sido, ¿no? Fin. Nardo por ahí para Piedra 103 también. Otro para Tacho Torafe. IRM7. Un Nardo por ahí también para Javier Mérida. No, 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 no. Eso se quedó ahí un poco por definir. Y bueno, por definir, pues ya. Eso está definido realmente, ¿no? O sea, ya sabéis lo que pienso yo del tema. Cuidado, Derby, España-Francia. Lo bueno que tiene España, y eso hay que reconocerlo, es que saltan un poquito los jugadores. No son los que más, obviamente, pero. Mierda. Buen tapón, ahí está. Lo suficiente como para taponar a los franceses. Vamos, vamos. Una amiga de Taiwán me dejó su contraseña durante el confinamiento, pero entonces ya no es tan amiga, ¿no? Porque ya. Ya sí te la ha cambiado, pero entiendo por la manera de la que lo has dicho, que sonaba un poco como a mierda. Decía, me has dicho un poco como mierda, me la ha cambiado. Te la ha cambiado sin querer, sin querer o sin decírtelo. Es decir, ¿entiendes que ya no es tan amiga? Buah, estoy leyendo muchos comentarios. He visto por ahí a José KDJ, ahora veo a Neufoy con lo de Vampire Survivors, ¿eh? Y pensar lo que me criticasteis el primer día que lo hice por aquí. Os digo de coña, pero. Que aquel día. Me acuerdo que aquel día en el chat hubo dudas, ¿eh? Hubo bastantes dudas en el chat con ese primer contacto de Vampire Survivors, ¿eh? ¿Cuál es la edad media de tus seguidores? Me pregunta Samus. Edad media yo diría 30. Mierda, se me ha quedado la yema lo de. No hubiera entrado tampoco, pero. Yo creo que en torno a 30. Porque aunque hay mucha gente de 30, 35, 40 y tal, hay mucha gente de 35, 40. Pero luego también hay público joven. Entonces eso hace que baje mucho la media de edad. Claro, dice José KDJ. Yo es que el directo no le hice ni caso, no quería. Claro, pero ya os he forzado. Ahora ya lo siguiente que hay que plantearse, genios, sería matar a la muerte. Eso ya es lo siguiente, ese es el siguiente paso. Matar a la muerte. He pensado en Crochi, que Crochi es este que revive. A lo mejor si te haces una buena build con Crochi, lanzo, la idea. Si te haces una buena build con Crochi, como tienen los revivals, si llegas al final con todos los revivals en marcha, creo que tendrías dos muertes permitidas. Y ahí, quien más, quien menos, le podríamos hacer bastante daño, ¿no? No se puede en este momento. Pero, ¿por qué? ¿Porque tiene vida infinita o porque es muy, muy difícil? Pero ¿y con el que revive? Que lo estuve pensando el otro día. Imagínate el que revive, ¿eh? Bueno, cuidado aquí con los franceses que nos la quieren liar, ¿eh? Ah, mira, dice Cristian, yo reviví 5 veces y me mató igual. Entonces no se podrá, claro. Dice Cristian que revivió 5 veces. Dice por ahí el mago 85, dice. ¿Hemos fallado el triple? Pero un momento, un momento, un momento. Por favor, ¿teníamos triple con fuego? No, no puede ser. ¿Teníamos triple con fuego? Es que ni he pensado el tiro porque pensaba que teníamos triple con fuego. Ni he pensado, he visto. Pero lo pregunto, lo pre no tenía. Ah, no tenía triple con fuego. Nah, es normal. Ah, amigo. Entonces he fallado yo. No, pero no es trampa, no, no. El triple de Francia estaba bien metido porque está en nuestra mitad del campo y era con fuego. Es que pensaba que teníamos triple con fuego, genios. No, 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 no hay nada raro en eso entonces, ¿eh? Un ardo para Juan Torrecillas. ¿Qué ha puesto Juan por aquí?
El robo del siglo. No, no, pero es verdad, es verdad. Es que yo pensaba que... Bueno, esto no hace falta poner aquí nada. Pensaba que estábamos con fuego, genios. No, 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 no. Culpa mía, culpa mía. Culpa mía. Sí, bueno, de todas maneras, ellos tenían triple en el último segundo con fuego, pero si no lo hubieran tenido, lo lanzan desde su línea de tiro libre, también la mete la máquina. Estoy seguro. Esto, por cierto, esto se puede... Espérate, volver a la pantalla de título. Sí, espérate un momentito. No estaría mal un Vampire Survivor. Ya lo hemos jugado por aquí, Pepe. Y en YouTube también, ¿eh? ¿No te gusta este juego? Espérate, vamos a poner esto del modo High Score. A ver. Es que no me. Aquí, he echado alguna, pero no sé exactamente. Vale, estamos. Tenemos 2.29 aquí como mejor marca, ¿eh? 2.29. Me pillo. Pillamos Estados Unidos. Dice Pepe, sí, pero más. Vamos a pillar Estados Unidos, genios. Se ha descentrado. A ver un momentito. Espérate, espérate, ¿le puedo pausar esto? Vale, sí, puedo pausar. A ver un momentito, a ver esto que esté aquí bien. Ah, vale, ya entiendo. Pues mira, aprovechamos aquí para ver esto, ¿vale? Ahí está la marca. No es una gran marca tampoco, hay que decir. Pero ya digo que aquí no he jugado demasiadas partidas en el modo este High Score. Pero bueno, esto lo guapo que tiene es que cuando te matan, pues acabó la... O sea, quiero decir, no puedes meter moneda en este modo, ¿vale? Es lo único. Solo por ahí para Perico, el palo, otro para Wengard, ¿eh? Un abrazo para Wengard, un abrazo, genio. ¿En qué consola es este juego? Esto originalmente es en Neo Geo, bueno, en recreativas, ¿vale? MVS ya es. Porque este no salió en versión CD, ¿no? Pues sí salió en versión CD. Ahora tengo dudas, tío. ¿Este llegó a salir en versión Neo Geo CD? Yo creo que no. Yo creo que este salió solamente MVS ya es. Y luego, bueno, pues aquí lo estamos jugando en las consolas modernas, están digitales. La colección esta que se llama AK Neo Geo. Sí está, dice Proxenequito que lo tiene ahí mismo. Sí salió en CD. Pero era con selecciones, era con equipos. Ah, amigo. Hostia, pues pensaba que no. Pensaba que este no había salido. Es que no salieron todos, ¿eh? No salieron todos. Va, esto aquí no me deja ahora. Es que si pides pausa no te deja retomar. Le pasa a todos los. Vale, vamos con el Team USA. No es igual, no es igual. Dice por ahí Proxeneguito. Es porque es con equi es como con equipos, ¿no? Toma, tapón, genio. Esto lo que pasa es que no tienen tiro de tres los americanos. ¿Es igual? Es que no conozco, no sé qué tal es la versión CD. No se ha comentado llegar a ser... Bueno, es que ya estuvimos en... Estuvimos casi en 700... Estuvimos casi en 700, Pepe, por eso no... Pero sí, más o menos estamos ahí estabilizados ahora mismo. Mucha trilería por aquí, ¿eh? Nada, esto los americanos es ser muy pesados en defensa y jugar duro. Con esto sí que creo yo que podremos abusar un poquito más de los alley-oops. Yo creo que con Estados Unidos sí, con el Team USA podremos buscar algún alley-oop más. Sí, me estáis preguntando por el remaster de Chrono Cross. Yo lo voy a comprar de salida por apoyar a esta gente. Pero obviamente, aunque lo compre de salida, que vale 20 eurillos y que me parece un precio increíble, pero no le voy a meter horas. No le voy a meter horas, pues porque bueno, es un juego que ya conozco y hay muchísimo material en estos próximos 2-3 meses. ¿Sabéis lo que os digo? Pero sí, es que me ha preguntado Juan Torrecillas, ¿no? Que si merecerá la pena. Hombre, por ese precio, es que tampoco hay mucho fallo. Aunque no te gusta ese Chrono Trigger, es que Chrono Cross es distinto, ¿eh? Es que en realidad no tienen casi nada que ver Chrono Trigger y Chrono Cross, ¿eh? Son dos juegos muy, muy distintos. Entonces, o sea, otra cosa es que no te guste el rol en general, digo JRPGs. Pero lo que es sistema de combate es totalmente distinto.
El rollo también, los personajes, es totalmente diferente. Sí que hay un poquito de viajes en el tiempo, pero es de una manera muy diferente a Chrono Cross. O sea, a Chrono Trigger, perdón. Es bastante distinto, creo yo. ¿Qué os parece Infernax? Pregunta por ahí Goku. Yo lo he visto en Game Pass, pero no lo he probado. No sé qué tal estará. Ahí hacemos la bandejita que nos quería taponar Japan. Front Mission y Live Alive. De esos que me has preguntado, Front Mission tampoco me apetece mucho ahora mismo. Y Live Alive sí, mucho. Live Alive tiene una pinta realmente increíble. Tiene una muy buena pinta. Clonoa 1 y 2 saldrá en físico, sí. Es multi además, Clonoa, ¿eh? O sea que. ¿Clonoa por cuánto sale? Bioshodan, que dice por ahí que sale en físico. ¿A cuánto está la reserva física? Nerd por ahí para MRG. Líbala ya está. Vale, ¿qué precio tienen estas cositas? Vaya tapón más falso, tío. Ahí a última hora, ¿eh? Clonoa 45. No está mal, ¿eh? No está mal. Digo, no está mal para, por ejemplo, quien no tenga original en los juegos. O sea, quien no tenga, yo qué sé, Clonoa 2 es que vale eso, más o menos, ¿eh? Ahora pegará la bajada de precio, como es lógico. Pero es que, vamos, me refiero que es un buen precio, ¿eh? Para los dos juegos. Vaya tapón también más falso ahí, ¿eh? Cuphead saldrá en físico. No lo sé, es que hay muchos de estos que no sé si saldrán. Un abrazo por ahí para Nájera y otro para Frigby. Un abrazo para los dos genios. Muchísimas gracias. Saludo para Telmox, Signes Quick. A 8.000 pesetas el Clonoa. No, es que claro, es que. Es que están caros algunos de esos juegos. Chrono Cross tampoco es de los juegos más caros del catálogo Play 1. Bueno, sabéis que no. Se quedó en Norteamérica, pero. Aquí no llegó a Europa en la época, pero. Pero aún así era un juego complicadillo de conseguir. Es que hay ese mucho material, lo que dice Piedra. Es que no. No nos da, ¿eh? No nos da ni de coña. Y la semana que viene se viene el drama. O sea, la semana que viene se viene el drama. Se viene la muerte. Primero en el campo y luego en la pista. Se viene la muerte total. Porque doy por hecho que va a haber muchos cometeros en Gran Turismo 7. Me veo venir que la cantidad de cometeros en Gran Turismo 7 va a ser industrial. Entonces vamos a venir primero en las mazmorritas y luego en el asfalto. Vamos a morir por todas partes, genios. Es así. Venga, bien ahí el mate. Lo bueno que tiene Estados Unidos, tío, que físicamente son muy duros y que puedes hacer los mates desde bastante lejos. No, y encima somos imbéciles básicamente por lo que estamos comentando ahí, porque es que encima nos ponemos a jugar a Vampire Survivor. Sí, que eso ya es culpa nuestra totalmente. Claro. Nos ponemos encima a jugar a Vampire Survivors aquí sin venir a cuento. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es increíble. Es lo que dice Tres Vueltas. Es que no nos da y nos metemos en lo peor. Y eso que Lost Ark sí que lo estoy jugando, pero tampoco le estoy metiendo. O sea, estoy jugando horas y tal. Llevaré ya bastantes orillas, pero que no estoy en plan de. No estoy todo el día jugando a Lost Ark. Habrá gente que lo estará. Seguro que aquí en el chat hay gente que llevará ya 50, 60, 80 horas de. Un emote de cometero. Eso sí estaría bien, ¿eh? Voy a apuntarlo, de hecho. Cometero. Vale. Lo has jugado tú también, Jorge. Es que claro. Yo ya os lo comenté. Ahí puede venir el problema. Esta semana es cuando voy a volver a jugarlo con el equipo galego, ¿eh? Voy a volver a jugar con mi equipo galego de Dota. Para darle a. A Lost Ark, en fin, brillante idea por mi parte. Gran Turismo 7 vais a pasar de momento, ¿no? Claro. Sí. No, es que es esto. Los que no lo tengáis muy claro con todo lo que va a salir ahora, es mejor elegir. Bueno, aquí por cierto, que no lo he comentado, en el modo High Score, que no estoy muy de acuerdo, no sé cómo lo veis, lo que contabiliza el juego son los puntos totales que haces. Es decir, aquí por ejemplo, este partido, si lo ganamos ahora, yo qué sé, vamos a suponer que metemos dos canastitas más, ¿no? Vale, esta es la de 28, imagínate que metemos otra. Nos va a contar como 30 puntos.
30 de ahora, más 26 del partido anterior. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque entonces da lo mismo ganar el partido 30-20 que 30-0. Yo creo que se tendría que tener en cuenta la diferencia de puntos más bien. O sea, por ejemplo, aquí tendría que contarte más 3. ¿Sabéis lo que os digo? Porque a lo mejor haces un muy buen partido en defensa y no, y da igual. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Venga, Corea. Un abrazo por ahí, por cierto, para Init98. Un abrazo, genio. Muchísimas gracias, eh. Buena defensa. Buena defensa al Team USA. Bien ese mate, vamos. Debería haber eso, diferencia de puntos, es lo que tendría que contar. Bien molestado ese tiro, lástima el rebote. El juego de Harry Potter creo que se va a 2023, Javi. Hogwarts Legacy yo creo que se va a 2023. Bueno, cuidado que Corea ha empezado fuerte, ¿eh? Una bandejita. Buena defensa. Bien, ¿cómo es esto? Buen tapón. Bueno, la está intentando liar el juego, ¿eh? Me estoy dando cuenta. Venga, vamos, vamos. Vamos rapidito, ¿eh? Buen rebote. Bien ahí el Team USA. Buena canasta. Venga, triplito final. ¿Qué dice por ahí Feriandir? Dice, yo veo peligro en ese juego. Si no se habla para el aniversario de la saga. ¿Cuál estás hablando, Gene? ¿De qué estás hablando, Feriandir? Un abrazo para Nájera. Muchas gracias, tío, por la magia. Vaquilla Marley. ¿Qué viene mañana, vaquilla? Es que no estoy. El del Porretas. Vale, correcto, correcto. De Harry Potter, sí. Que me había perdido. Vale. No sé. Yo es que, como hace mucho ya que se anunció, pues sé que no podéis vivir sin Hermión, ¿no? Porque a mí no me digáis que Hogwarts Legacy. Vosotros lo que queréis ver a Hermión en 4K. Queréis ahí en vuestros monitores 4K. Queréis ver a Hermión, a ver si la hacen bien y tal. Hombre, que ya nos conocemos la película, genios. Que aquí ya os tengo más fichados que el tato con lo de. ¿Eh? Un saludo por ahí para Alternador. Un saludo, genio. Y otro para Sirguitos. Un abrazo, genio. Partidazo esta noche. Yo creo que a las. Menos mal que hoy es corto el directo porque imagino que va a haber desbandada a las 9 en punto, ¿no? Va a haber desbandada a las 9, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, aquí fíjate, solamente vamos a sacar 17 puntitos, ¿eh? 19. Poca cosa. No, da igual, de todas maneras a las 9 cerramos los martes siempre, o sea que. Ayer la ruina fue espectacular. ¿Se vienen más caps de ese juego? Bueno, si alguna vez hacemos más cositas de este rollo, pues también hay Super Seducer 3, ¿eh? Venga, Estados Unidos, España. Cuidado con España, ¿eh? Que antes nos hemos reído de ellos. He dicho yo que es de los peores equipos del juego. Basta para que ahora nos ganen. Ahí voy la bandejita para no arriesgarme. Que aquí ya nos metemos en esos partidos en los cuales no me fío un pelo de la máquina, ¿eh? Nos mete ahí un triple a tabla. No, lo de la entrada en tanque. ¿Cómo puede ser esa introducción de Super Seducer, tío? Llegando en tanque la ruina. Eso es increíble, ¿eh? Bonito ese mate. Solo para José CC, Neno Castillo. Todos los martes estamos aquí, Neno. Es más cortito, pero todos los martes hacemos de 7 y media a 9. No, no, este año no grabé tan temprano, genio, por suerte no. Que el año pasado creo que impactó mucho, ¿no? Lo de la hora. ¡No! ¡Me he equivocado! Me he equivocado, genios. Claro. Toma, tapón español. Y canastita. Vamos, vamos. La hemos cagado, ¿eh? Buf, cuidadito, ¿eh? Buah, tienen super shot. Gasto el reloj.
¡No! ¡No! Pero bueno, tenemos un tiro, tenemos un tiro. Estados Unidos en apuros. Es que la hemos cagado con el triple nosotros. ¡Triple Estados Unidos! No entra. Es que no va a meter nunca un triple Estados Unidos. Yo quiero molar tanto como la ruina. Aquí el goaltending nos ha... No, aquí no hay goaltending. Nah, pero ahí nos hemos equivocado, genios. Claro. Nos hemos equivocado. Por no tirar de tres. No tiramos de tres y no... No, no es handicap, no es handicap. Eso es error nuestro. Eso es error nuestro por no haber tirado de tres. Pero nos da tiempo a otra, ¿no? Nos da tiempo a otra, nos da tiempo a otra. Vamos a hacer otra, sí. Vamos a hacer otra, genios. Vamos allá. Steam rechazó la parte 3 del Super. Pero yo creo que sí que está en Steam, ¿eh? San Vicentino. Miradlo en tienda, pero yo creo que sí que está en tienda Super Seducer 3, ¿eh? Miradlo un momentillo, a ver si está. Yo creo que sí, ¿eh? Cuidado con Mamut. Hombre, yo lo que me gustaría es un spin-off solo con Mamut. Buena defensa ahí, ¿eh? Dice por ahí Pospaz, acabo de leer que en una tienda de Nebraska que cerró en el 94 han encontrado juegos sellados de Super NES, Mega Drive, Saturn. Buah, pues. Sí, siempre de vez en cuando salen tiradas de estas por ahí, ¿no? Siempre salen algunas cositas de vez en cuando, ¿no? ¿No está? No, este juego es de Neo Geo ABS. De Neo Geo. Decís que no está, ¿no? Pues. Yo daba por hecho que sí que está. Yo no sé si lo tengo en biblioteca, ¿eh? Es que a mí me sonaba que lo tenía en biblioteca. Pero a lo mejor no, ¿eh? Venga, buena canasta. 17 puntos en la primera parte está muy bien. No está el tercero, ¿no? Pues tela, ¿eh? Un abrazo por ahí para Guancho Pen. Un abrazo, Guancho, bienvenido. Gracias, tío. Gracias por la magia. ¿Cómo trampeaba la...? Sí. Nada, bueno, lo que dice Brian es cierto. Las trampitas de la época. Yo personalmente con Estados Unidos, Taiwán, prefiero jugar contra ellos más adelante. Porque es un equipo al que físicamente le podemos pasar por encima. ¿Sabéis lo que os digo? Por mucho que tiren de tres y tal, pero... Prefiero jugar contra ellos más adelante. No sé cómo lo veis vosotros. Konami era experta en robar. Dicen por ahí que el calvo de Taiwán parece mamut. El calvo de Taiwán. Pero no hay ninguno calvo. Hay uno que tiene gorra naranja, ¿no? Todos tienen pelo o gorra, ¿no? ¿Genios? Ese tiene un gorrito. Bueno, ¿qué es esto? No me coge el pase el compañero. Lamentable completamente, ¿eh? ¿El MAME es fiable instalarlo? Sí, 100%. Sí. O te puedes pillar. Esto, ABS, esto ya lo hemos hablado más veces aquí. No sé si tú eres de los que alguna vez lo ha preguntado, pero te lo digo. Mola mucho también que os montéis una imagen para Raspberry Pi. Lo que pasa es que ahora mismo las Raspberries, la hemos comentado ya en alguna ocasión también, están caras, ¿eh? Se han subido a la parra de precio. Pero claro, mola mucho porque este, yo este también lo tengo en. También lo tengo en Raspberry. Jueguecitos de Neo Geo y buah, es una pasada, ¿eh? Está muy bien. Y ya lo tienes todo ahí más cómodo por si no quieres instalar nada, lo digo. Pues ahí no hay que instalar en el PC ninguna cosilla, pero vamos, que no te da ningún problema, ¿los tira bien la Rasp? Algunos no tanto. Tampoco, no los he probado todos, de Hunter, pero ahí tiran. Dice por ahí Witiza que tiene ahí la Raspberry con Omega DZ. Ahí, ahí, buena, buena, genio, buena. Es que eso es un pedazo. Es de las mejores imágenes que hay de Raspberry, ¿eh? Una ISO de. Bueno, una imagen de. Para tarjeta de 128 GB. Que encima lo guapo, tío, es que cada juego te viene con. Como con un vídeo. Un mini vídeo de 3 segundos. Entonces, claro, están mirando el catálogo y ves la pinta que tienen los juegos. Eso está increíble. Arcadium, dicen por ahí, ¿no? Sí.
Bueno, ahora nos encontramos rápido con España, que antes nos han eliminado. Y Play 1 también, por lo menos en la mía, o sea, en el modelo que yo tengo, que es la 3B Plus, tiran bastante bien. Varios juegos de Play 1 tiran bastante, bastante bien. Con lo cual, claro, me imagino que en una Raspberry 4 tiene que tirar bastante duro, ¿eh? Otra vez me he equivocado, genios. Estamos aquí con el chat y tal, pero bueno, ya está. Espero que no tengamos problema. Ahora tenemos dos canastas de margen. Antes es que era solamente una y la hemos liado durísimo por eso. Era un partido ya más igualado. Nardo por ahí para Alberto, que preguntaba Alberto. ¡Cuidadito, cuidadito! Se ha equivocado también España, menos mal, ¿eh? Sí, Tuber, por supuesto. Tuber Biojuner tiene mucho material de. Perdí un poquito de tiempo ahí. He gastado todo el reloj porque me veía venir la trampa, ¿eh? Y luego, por supuesto, genios, que esto es importante, lo que comenta Kotrov. Cuando llegue Steam Deck, en Steam Deck podremos meterle bastante material. En Steam Deck, por supuesto, le podremos meter material a Steam Deck, de emuladores y tal. Yo sobre todo, un abrazo para Bass Drum, yo sobre todo lo que me está viniendo ya a la cabeza mucho con Steam Deck, que lo he comentado alguna vez, es lo de GOG. O sea, GOG en Steam Deck, eso va a ser una auténtica locura. Lo voy a reventar, GOG en Steam Deck, ¿eh? Dice por ahí Master Charlie que mejor un TV Box. También Android TV, ¿no? Android TV hay también buenas posibilidades, ¿no? Es que están caras las Raspberries, tíos. Vaya estafa, que eso era un tapón como una casa. Este juego se llama Street Hoop. Es que, por cierto, que no me he dado cuenta. Ahora tenemos que cambiar el título, ¿eh? Hay que poner categoría retro ahí, ¿eh? Vale, lo pongo ahora porque aquí ya hemos ganado el partido. Sí, es que estamos aquí en charlando y obviamente estamos aquí con un juego que no. Ya está. Sí. TV Box, mejor. ¿Por cuánto saldría hoy en día TV Box? ¿Cómo juego en Steam Deck? Es que Steam Deck va a tener sistema operativo, Paul. O sea, quiero decir, se van a poder instalar emuladores, pero me refiero, yo en Steam Deck, por ejemplo, voy a jugar a Dolphin, al emulador de GameCube, cosas de GOG. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues es que vas a poder jugar a todo, o sea, va a ser como un mini PC también de alguna manera. Sí, es que no sé de precios de Android TV. No estoy muy metido, la verdad. De hecho, más adelante sacarán el dock, se supone, ¿no? Que se venderá por separado, pero para conectarlo en modo sobremesa y tal, o sea que. Hay que defender contra los italianos, ¿eh? Que esto también es un poquito cerdos. Venga, buen triple, buen triple. Dice por ahí Pospaz que si buscáis bien os podéis hacer con una Pi-4 por menos de 90 euros. Buah, pues. Hostia, no te digo que no, ¿eh? Pero yo lo veo. O sea, me refiero, lo veo chungo. O sea, alguna vez que he buscado y tal y no. Un abrazo por ahí para Mr. Fan Wender, muchas gracias, tío. Hay que poner un sonido predefinido de un cerdo chillando. ¿Podríamos poner algo de algún cerdo? Algún. Que yo digo mucho la palabra cerdo, ¿no? Maldito cerdo y tal, eso lo digo yo mucho. Habría que hacer a lo mejor algún cerdito, ¿no? Pero sí, lo de Android TV y tal, lo veo una buena opción, ¿eh?
Más que nada porque ahora mismo, aunque con paciencia y tal encontréis, pero. Luego, otra cosa también que hay que tener en cuenta. Una cosa es la propia máquina, pero luego también hay que meterle. Hay que meterle luego también cosillas, ¿no? O sea, quiero decir, luego pues hay que meterle una tarjeta de memoria. A lo mejor hay que pillarle la carcasa con ventilación, que no valdrá mucho, pero bueno, que me refiero, que no te sale pelado por 90, ¿no? Dardo por ahí para PQF, otro para Chesquita. Venga, buen mate ese. O sea, que quiero decir que luego al final, si cuentas todo, te sale por más, obviamente te sale por más. Toma, tapón italiano. A tu casa a comer pasta. Canastita. Y tiro adicional. Nada, a los precios que están hoy estamos de acuerdo que ya no compensa mucho, ¿eh? Es que claro, es que la época que yo pillé y que muchos pillamos las Raspberries, es que te salían por 50, 60. Luego le pillabas la tarjeta. Yo, por ejemplo, le pillé la tarjeta esta de 128. Pero es que en total todo el pack. Ah, todo el kit. Dice Postpack todo el kit por 90. Ah, pero en 2020, claro. Es que no, no. Búscalo ahora, tío. Búscalo ahora y verás por cuánto está. Es que ahora está casi por el doble. A lo mejor no el doble, pero que 150 te pueden enchufar perfectamente por una Pi-4, ¿eh? 150, algo así, te pueden clavar fácil. Entonces, claro, ya por ese dinero ya no cunde, hombre, ya no, por ese dinero no te lo vas a comprar, está clarísimo que no. Hasta ahí llegamos todos. Por eso te puedes pillar muchísimas cositas por ahí, ¿no? Una pajarita en honor del gran Andrés Montes. Hemos dicho por aquí algo de Daimiel, pero. Ya veremos, ya. Es que no sé exactamente cuántos. O sea, yo creo que haré una lista de los más importantes. Y luego, si sobran huecos, pues ya vamos metiendo cosillas. Pero, genios, una duda que tengo yo con el tema de Raspberry. ¿Se ha subido tanto a la parra por lo mismo de todo? O sea, por el tema chips y tal. ¿O ha sido por otra razón? ¿O ha sido porque han visto el negocio y entonces han multiplicado el precio? Solo por ahí para Matucos. Un abrazo, Matucos. Meto esta canasta y te leo, a ver. Empiezo a seguir a Abuelonchos. Ah, perfecto, tío. Me alegro mucho, ¿eh? Bienvenido a la feria. Vaya, tapón se ha comido el coreano. El coreano. La chinita de Pospaz, ¿eh? ¿Pero es de China o de qué país es? ¡Carmalón! De esto tengo que hacer el GIF de cuando yo hice el baile también, ¿eh? De esto hay que hacer el GIF. Un abrazo para Frigacus, ¿eh? Pues. Por la pandemia también que habrá influido, ¿no? Ya. La 3B sí que estará más baratilla, pero igualmente está más cara que cuando antes las comprábamos, hace un año y pico o dos. Ahora es que está más complicado. Pasa un poco como con todo, como con las gráficas y con todos esos temas que al final nos han pillado por banda, ¿eh? Nos han pillado por todas partes, realmente, hay que decir. Dice por ahí Zero Berserker que la nostalgia retro desde las minis y desde las minis y cuarentenas. Sí, es que. Es que es así. Ha pasado con todo igual. O sea. Es así, la gente pues ha tenido que quedar mucho más tiempo en casa. Hay gente que maneja mucho de esto. Y no importa. O sea, no importa pagar. Es que es así. Es que es simplemente eso. O a lo mejor. Aunque no manejes tanto, pero tú tienes tu sueldo y tal. Y dices, coño, pues ¿en qué me lo voy a gastar? Pues me lo gasto en lo que me gusta. ¿Sabéis? Que ya no solamente. No es cuestión. Yo tampoco creo que sea cuestión de tener mucho. Creo que es cuestión de depende un poco de lo que te guste, ¿no? Y le metes ahí el presupuesto, pero bueno. Dice por ahí Galerian, dice, tengo una Raspberry Pi 1. 1B. Pero esa es.
Esa no tira. Hombre, esa tirará con cosillas más antes. Seguramente 8 y 16 bits tirará bien, ¿no? Pero. Cuidado, Francia. Cuidado con la France, ¿eh? Claro, es a lo mejor. Para estas cosillas que estábamos comentando ya de. Claro, de 32 bits y tal, ahí ya no tira. Pero bueno. Sí, o sea, también puede estar bien, ¿eh? Joder, genios, estoy viendo a Francia defendiendo duro, ¿eh? Vamos allá, vamos allá. Uf, un minuto de partido, 0 puntos, Estados Unidos. Se viene el atraco, ¿eh? Buen tapón. Este partido hay que ganarlo a través de la defensa, ¿eh? De la defensa americana. Buena defensa. No, el rebote. Buah, no sé si nos va a llegar para conseguir el super shot, ¿eh? Esa es buena. Buah, yo creo que no nos da el tiempo, ¿eh? Más vale que robemos esta porque me veo venir el drama francés. Buen tapón. No me lo creo. Nos han intentado atracar. Es que la diferencia de precio es brutal, básicamente. O sea, de lo que estamos comentando ahora de una Raspberry 4 y tal, es que hay un mundo de diferencia, tío. Pronto por ahí para This is France, que dice Amber Nick, genios. ¿Qué tal es? No estoy muy metido en eso. Puedes. Eso no sé cómo no es un tapón. ¿Puedes comentar un poquito de esto, Franz? Hablando de Franz. Tío, esto es lamentable, ¿eh? Vaya tapón nos ha puesto a última hora el francés que no tiene defensa de ningún tipo esta gente, ¿eh? Venga, vamos, vamos. El truquete. Sí, bueno, a ver, truquetes hay muchos. El truco del alley-oop funciona casi siempre también, ¿eh? Eso ha sido un alley-oop francés. Que no entra, por cierto. Mira, los tenemos, los tenemos. Vamos. El alley-oop que es con pase y tiro, pero. Tiene que estar el jugador debajo del aro. Bueno, metemos esta. Y ya está. Menos mal que teníamos margen de puntos, ¿eh? Porque. Bueno, nos quedan ya solamente cuatro rivales. Estos son duros. Alemania siempre me parece de los equipos más duros que hay, ¿eh? Así que a ver si hay suerte. Y podemos llevarnos este partido, que aquí va a estar la clave, ¿eh? De todas maneras, con las puntuaciones que estamos haciendo, no sé yo si nos dará para mejorar ese 2-29, porque están siendo partidos de poca puntuación en general, ¿eh? Hay que decir. Lardo por ahí para polla fresca. Es que, en fin, el nombre. El nombre es increíble, tío. ¿Qué tal, genio? ¿Cómo va? Esto es lo bueno, es que no tienen tiro de 3. Entonces, si les pillas la iniciativa en el marcador, ya no te pillan. Digo los alemanes, ¿eh? Mateo, tío, eso no puede ser. ¿Pero qué estafa es esta? ¿Y cómo no tapono eso? ¿Qué es esto, tíos? ¿Qué demonios es esto? Voy a meter el triple ya, ¿eh? Vaya a ser que ellos tiren de 3 también. Nada, no me creo de Alemania tirando de 3. Nunca tira de 3 esta gente, ¿eh? Pues hasta aquí. Es increíble, tío. ¿Va desincronizado el juego? Sí, va desincronizado. ¿Hay un pelín de delay? Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Puede ser que sí. Puede ser que haya un poquito de delay. Puede ser que sí. Así que nada, genios, pues bueno, esto, en fin, era por echar aquí unas partiditas. De todas maneras, esta partida, por perder tiempo,
Es que si no pierdo esos 3 segundos, Juanche, o sea, si intento directamente la canasta, le sobran 2 segundos de tiempo a estos y nos meten un triple desde su campo. Esto, cualquiera que haya jugado a Street Hoop unas cuantas partidas te lo puede decir, que te hacen la liada seguro, ¿eh? Nowitzki. Ya digo que Alemania es de los rivales más incómodos en este juego, la verdad que sí. Bien jugado, no, pero insisto, esta partida no era buena. Porque como el juego lo que tiene en cuenta son los puntos totales al final de partido, pues... Pero bueno, aquí la verdad es que no he jugado mucho en esto. Igual he hecho algunas partidillas estos días, ¿eh? Récord mundial es 3'31". Yo creo que mi marca en este juego, no digo aquí obviamente, digo por mi cuenta, sí debe estar por aquí. Debería estar por aquí. 2'80, 2'90. 2'80, 2'90. Pero no veníamos en ritmo de mejorar. Ah, y además te pone, fíjate, mi récord lo hice con Estados Unidos, ¿eh? Pues en NeoTurf no te pone con qué golfista has hecho la marca. Aquí sí te pone el país. No, no es emulador, esto es en consola. Polla fresca. Solo por ahí para ego. Un abrazo, tío. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Sí, lo estoy jugando en Play 5. La versión de Play 4 que es retrocompatible. Pero esto está en todas. El primero de la lista, ¿qué equipo usó? Pues o Taiwán o Francia, ¿no? Francia. Mira, el top 10 mundial. El top 20 mundial. No, no, bueno, es que un momento. Es que un momento, tíos. Es que el primero que no es Taiwán o Francia es el 50. Es que de no Francia o Taiwán somos el número 2. Y esto sí que es mejorable, ¿eh? Yo creo que con Estados Unidos nos puedo meter top 20. Nos puedo meter top 20 seguro, ¿eh? Sí, yo creo que 2'80 se puede hacer con Estados Unidos perfectamente. Pero bueno, es lo que comentábamos antes, fijaos, ¿no? O sea, nos vamos a nuestra posición y solamente hay otra persona que no ha utilizado o a Francia o a Taiwán. Me gusta que esté especificado con quién ha jugado cada uno, porque así se ve la trampa, ¿eh? Claro. ¿Habrá alguien que haya jugado con España? Sí, mira. Salva CQ, un héroe. Muy bien jugado, tío, sí, señor. Eso podría hacer yo también, de todas maneras. Jugar con... Si le echo algunas partiditas estos días, que ahora es mal momento para echarle partidas a nada, pero por todo lo que se viene encima, pero... Pero podría intentarlo con España, ¿no? Un auténtico héroe ese, ¿eh? ¿Te gustan las pistoletas, eh? Claro que sí. Bueno, un abrazo para Jorge, otro para Logit. Un grande Salva, no, no, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Muy bien hecho, Salva. Un valiente. Dale otro intento con España. Es que ya no nos da. Ya no nos va a dar, Cave. Ya no nos va a dar, ¿eh? No nos va a dar porque ya son 45 y cerramos a las 9. ¿Vale? Vale, mira, mira, es una buena idea. Dice tres vueltas. Dice, algún martes que no sepas qué hacer un directo te metes en el top con España. Vale. Salva los tiene bien puestos. Un héroe Salva, ¿eh? Es que no nos da grillado, no nos da ya. No nos da, no nos da, no nos da. No nos da, genio. No nos da. ¿Queréis que echemos dos partidas de ajedrez y nos despedimos con eso? Genios. ¿Queréis que echemos un par de partiditas de ajedrez y nos vamos? Sí, este lo estoy jugando en Play, pero bueno, también está en Xbox, está en Steam. De las de tiempo limitado, ¿no? Vale. Pues vamos a poner por aquí. Vamos a poner por aquí esto. Este juego está en Play. No. No, esto. Y en el Now tampoco está. Dale a Windjammers. Es que Windjammers tenemos esta noche un vídeo. Gaura. Es que esta noche hay un vídeo en generación actual de Windjammers precisamente. Jugando online con la leyenda, hombre, con Jordi Costa. Entonces, por eso, por no abusar mucho, ¿vale? Nada, echamos aquí dos partiditas
Y lo dejamos. Un abrazo para Bioshodan, que dice que se marcha ya. Vale, pues rapidito, rapidito. Vamos allá, vamos, 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 vamos. Vamos al tema, vamos al tema. Las partitas aquí de ajedrez de ver, qué bárbaro. Vamos a ver si está en forma el jugador. Bueno, Daniel, no hemos entrenado mucho últimamente, ¿eh? Pero ahí estamos, ¿no? Vale, esto es play online. A ver. Esto lo pondremos por aquí, yo creo. Lo que pasa es que estoy con la pantalla lejos, ¿eh? Pero no pasa nada, genios. No, no lo voy a utilizar como excusa, que podría perfectamente, ¿eh? Vamos a ponerlo, por ejemplo, así. Esto es lo que pasa, que aquí no se va a ver el reloj. Como lo ponga de esta manera, no se va a ver el reloj bien. A ver, un momentito, genios. Vamos a redimensionar el tablero. A ver si me deja. Es que esto lo han cambiado ahora. Ya lo vi hace unos días que lo habían cambiado el tablero de juego. Y ahora es como que no aparece el... Es que no te permite redimensionarlo para que se vea el tiempo bien. Entonces vamos a palmar, ¿eh? A ver, a lo mejor hay que abortar el plan, ¿eh? Es que no se ve mi reloj, tío. No me deja poner el reloj. Hijos de puta. A ver. Vale, ahí sí me deja. Vale, ahora ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya sí, ya sí, ya sí, ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, genios, ya va, ya va, ya va. Juego en chess.com. A ver, es que no me dejaba redimensionar esto y era un pastelón importante. A ver, vale. Vamos a ponerlo ahí bien centradito. Que lo veáis bien. Vale, cerramos aquí un poco el plano. Bueno, se ve el link ahí arriba, es chess.com. Vale, ahí que se vea. ¿Veis bien ahí, no, genios? Ahí más o menos se ve bien, ¿no? Si queréis abrimos un poquito más aquí el plano, pero ahí está bien, creo yo. Nada, echamos aquí dos partidas y nos vamos. Esto es por completar, ¿eh? Pondremos ajedrez. Perfecto. Un saludo por ahí para Ford Dragonia. ¿Me escuchas, Ford? Es que te quería preguntar una cosa. Dos partidas y nos quedamos, ¿no? Dos partidas y nos vamos, genios. Echamos a un minutito, ¿no? Muchísimas gracias, ¿eh? Oye, tú. Es que el otro día me comentó. Bueno, uno de los moderadores de aquí, creo que se ha marchado ya, Bioshodan. Que tú comentabas cosas de salseo mías. Entonces, te lo quiero preguntar directamente. Porque tampoco sé exactamente de lo que va el tema. Esa es la primera pregunta. Entonces, claro, dependiendo de lo que me respondas, te voy a hacer otra pregunta o no. Claro, o sea, la pregunta es por qué. O sea, la segunda pregunta es por qué. Es por curiosidad, ¿eh? Lo digo porque, claro, me resulta llamativo. O sea, tú además aquí eres suscriptor, tú llevas por aquí, suscrito, genio, 14 meses. Entonces esto me llama la atención. ¿Es por un tema de pasta o es por un tema de llamar la atención? Te lo pregunto por curiosidad o por entender, o sea, las razones que llevan a esto. Te lo pregunto directamente porque te tengo a mano, ¿sabéis lo que os digo? Dice Torrecías porque da dinero y visitas. Es que esa es la razón realmente.
Si esa fuera la razón, que no tengo ni idea, y que lo puedo entender, ¿eh? Porque cada cual puede tener sus necesidades o lo que sea. Pero yo creo que hay que tener más nivel que eso, ¿eh? Yo esto te lo digo. Te lo puedes tomar como quieras, ¿eh? Pero yo creo que hay que tener bastante más nivel que eso. Más que nada porque no creo que sea tampoco yo un gilipollas que va por ahí, ¿sabes lo que te digo? Que va por ahí metiéndose con la gente o formando polémica, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, es eso más que nada. Que si no quieres contestar, tampoco pasa nada, tío. No hay ningún problema. Bueno, echamos una rápida, ¿eh? A un minutito, venga. Hostia, esto de aquí veo regular, ¿eh, genios? A ver qué podemos. Tendríamos que haberla puesto a 3. Porque si no, esto aquí lo vamos a tener difícil, ¿eh? Vamos a retroceder aquí, que no me gusta el tema. Vale, sí. Eso lo entiendo, ¿eh, Ford? O sea, te lo digo. Eso lo entiendo perfectamente. O sea, al final, yo qué sé. Cada uno habla de lo que le sale de los cojones. Eso hasta ahí lo puedo entender, tío. Perfectamente. Pero claro, o sea, es lo que te digo. O sea, ¿qué razón hay? Porque de hecho, o sea, no, yo no estoy diciendo que tú hables mal de mí. Yo no, esa no es la pregunta que he hecho. Es el por qué formar salseo, ¿sabes lo que os digo? O sea, creo que yo no soy quien. O sea, no soy la persona para formar salseo de. A eso es a lo que me refiero. Pero que te lo digo bien, ¿eh? Te lo digo por esto, porque siempre me he preguntado un poco eso, ¿no? Pues, ¿qué lleva a alguien a tomar esa decisión, ¿no? Decir, coño, pues este tío que a mí no me ha hecho nada, que yo no, ¿sabes? Pues hablo de él o. Independientemente, como digo, de que aquí me he dejado todo, tío. Que otra cosa aparte que quería comentar. Es que ya por definición también. Por definición esto. Yo creo que no es una buena idea cuando alguien hace contenido basándose en otros. Porque al final, o sea, yo creo que tú mismo te pillas los dedos en el sentido de que no. O sea, como que ya estás sentenciado. Toda la comunidad que tú puedas montar, creo yo, ya depende de eso. Aunque hables de mí lamiéndome el culo, que da igual. O sea, yo lo que me refiero es a que te metes tú mismo ya en esa trampa de que a la gente solo le va a interesar ese tipo de tema, o sea, no quién seas tú realmente o qué puedas aportar tú realmente, ¿sabes lo que te digo? Entonces, claro, eso ya, por definición también, lo veo un poco un error. Pero. No sé, tío. A ver si le podemos hacer un. Bueno. ¿Qué le podemos buscar a este tío aquí? Quizá dama uno jaque y meter las piedras por ahí por el cerebro. Aquí tenemos un jaque. Voy a levantar el rey un poquito. Este nos quiere ratonear, ¿eh? Sí. Mierda, genios. Y nos puede ratonear perfectamente, ¿eh? Bueno, van a ser tablas. En fin. Pues nada, genios. Sí, no, esto explico la historia. Tampoco tiene mayor importancia. O sea, no tiene mayor importancia. Es que el otro día me dijo Oscar, ¿no? El chico este, pues que había comentado cosas de mí y tal, y pero claro, pero en qué contexto, de qué manera, ¿no? Entonces, es que tanto en un caso como en otro da igual, o sea, tanto en un caso como en otro es lo que digo, o sea, la pregunta es la misma, es decir, el por qué.
Salgo por ahí para Joey. Utilizo Opera Matucos. ¿Vale, genios? Pues nada, nos vamos a despedir. Que hemos hecho aquí ya dos partiditas. Este era nigeriano, por cierto, que no me he dado cuenta, ¿eh? Un nigeriano, genios, cuidado. Sí, dice Jefote Alejandro que ya los vídeos no están en YouTube. ¿Alguna rajadita había? Pero rajadita cuento de qué, ¿sabes lo que te digo? Rajadita cuento de qué. Eso es lo que yo quiero. Rajada cuento de qué, tío. ¿Qué tienes que decirme, ¿sabes? Es puto ridículo esto. ¿Qué coño vas a comentar tú de mí? Era así. Entonces, nada. Pues nos despedimos, genios. Cuidaos mucho. Y a ver si para el jueves tengo. A ver si para el jueves tengo ya algo. Por lo menos los emojis animados. A ver si lo pudiera tener para el jueves, ¿vale? Dice tres vueltas. Creo que tú a veces acabas en esos vídeos de rebote porque ya sabemos. Pero yo, a ver, pero yo personalmente creo dos cosas. La primera, yo creo que las cosas también caducan, ¿no? O sea, quiero decir, a estas alturas de la película, no me puedo creer que siga existiendo ese nivel de gilipollez. Eso es lo primero que tengo que decir. Yo creo que ya está bien, ¿eh? Yo creo que ya está bien, me refiero de que, coño, yo creo que hay muchos temas de los que hablar en la vida, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero luego aparte ya el propio concepto de generar un contenido hablando de otra gente, sea para bien o sea para mal, estés hablando de un tío que es un dios o estés hablando de un mindundi, me refiero, es un tipo de contenido que me parece malísimo, a mí personalmente. Que incluso aunque hablases muy bien de alguien, es que da igual. Así que bueno, genes, pues nada, nos despedimos con musiquita y el jueves más por aquí, ¿vale? Lo dicho, a ver si para el jueves tengo esto listo y podemos echar unas risas en el chat. Hoy si acaso pongo me punto, pero rapidito, ¿eh? Así que nada, cuidado mucho, un abrazo para todos y el jueves más fiesta por aquí, ¿de acuerdo? Pasad buena noche, hasta luego.
¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar? Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. La cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. No he dormido nada, no me pregunten demasiado si hacen el favor. Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles.